Actualmente, la PYME juega un rol importante en el desarrollo de sus países, y son estas las que fácilmente pueden adaptarse a esta nueva era. Cuando hablamos de exportación, nos referimos a nichos de mercado donde se busca un producto de excelente calidad, producido para un grupo objetivo que cuente con certificaciones internacionales. El modelo de comercio electrónico ha favorecido a la internacionalización de la PYME en diferentes países de la región, generando cambios sociales y económicos. Es así que en el 2010 nace el programa PYME Peruanas al Mundo. PYME Peruanas al Mundo es un programa auspiciado por Comex Perú y From Perú, que brinda talleres, capacitaciones y seminarios gratuitamente a la PYME peruana a nivel nacional, que desee internacionalizar sus productos por medio del comercio electrónico. Ejecutamos actividades para apoyar el desarrollo competitivo de la PYME a través de su internacionalización y particularmente en el uso de la tecnología actual. También hemos descentralizado las capacitaciones a nivel nacional por medio de nuestra plataforma de estudio online, la cual ayuda a la PYME de cualquier parte del Perú a capacitarse sin necesidad de asistir presencialmente a nuestras instalaciones. Llegamos a nivel nacional gracias a las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Buscamos que el comercio electrónico sea una herramienta de inclusión social y que la nueva PYME nazca con base digital, sabiendo responder y adaptarse a las nuevas demandas de los mercados internacionales. Comex Perú y Prom Perú, con su programa PYME Peruanas al Mundo, quiere llevar su esfuerzo hacia el éxito y estamos seguros que con nuestro apoyo, sus operaciones de comercio exterior serán mayores cada día y su posición en el mercado internacional mejorará. Por todo esto, PYME Peruanas al Mundo te invita a ser parte del cambio. Bueno, creo que la presentación ha sido contundente. Nosotros nacimos en el 2010 como un proyecto BIT y si en estos momentos la PYME todavía no está acostumbrado, todavía no está, sale bajo una base tecnológica al mercado internacional, imagínense el 2010. En el 2010 tuvimos que evangelizar sobre el tema de comercio electrónico. ¿Qué era comercio electrónico? Y hablar a la PYME tanto a nivel nacional de que podían salir a los mercados internacionales utilizando comercio electrónico. En estos momentos tenemos pymes que salen al mercado internacional con envíos de 200, 300 dólares, ¿no? Y salen a hacer exportaciones. Esto es exportación, esto es internacionalización, ¿no? El comercio electrónico ha cambiado al consumidor. El comercio electrónico cambió al usuario, el comercio electrónico cambió al mundo. Entonces, estas pymes salen al mercado internacional realizando 15 a 20 exportaciones o envíos de sus productos por mes. Tenemos pymes que ustedes no se imaginan que se exporta cabello, se exporta prendas de vestir de alpaca para perros, se exporta platería, agroindustria, y justamente el comercio electrónico ha favorecido a que se dinamice el tema de exportación, ¿no? Y justamente se acopla muy bien con la PYME. Entonces, creo que hay una frase específica para decir a la PYME en ese momento, que la innovación no es una opción, la innovación es una obligación que tenemos que tener todas las PYME en este momento. Nuestro programa apoya gratuitamente a todas las PYME a nivel nacional. Apoyamos en el tema de internacionalización, ¿no?
por medio de seminarios, talleres, capacitaciones. Estamos desarrollando en estos momentos aceleradores de negocio para que la PYME tenga justamente estas herramientas para poder salir a los mercados internacionales. ¿Qué hemos querido hacer con este tipo de capacitaciones? Hemos querido darle justamente estas herramientas vía plataforma virtual, una plataforma Moodle, ¿no?, en la cual las pymes pueden llevar la capacitación online. Entonces, nosotros tenemos, en la parte de afuera tenemos un stand, esperamos a todas las pymes que quieran inscribirse y que quieran participar de estos programas y puedan salir adelante y puedan salir a los mercados internacionales justamente utilizando el comercio electrónico. Ok, gracias.